Hola a todos, sean bienvenidos, yo soy Gameland y si estás cansado de no poder jugar Fortnite porque tu computadora no tiene suficientes recursos, este video es para ti. Y antes de comenzar quisiera disculparme con todas aquellas personas que me han preguntado por qué has dejado de subir videos, por qué ya no subes videos, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente es porque he tenido distintos problemas personales que me impiden subir un video. Editar videos pensaba yo que no tardaba tanto, pero editar un video decente, comillas, comillas, sí es realmente tardado. Bueno, son 3 horas, algunos dirán, eso es muy poco tiempo, y en mi caso es mucho tiempo, ¿ok? Yo tengo que cumplir con la vida de estudiante, entonces 3 horas es mucho tiempo. Sin embargo, ya he podido hacer algunos ajustes en mi horario, y la verdad es que me gusta mucho subir videos, es algo que me divierte, me gusta, me entretiene, entonces he decidido volver, ¿ok? Mis más sinceras disculpas y espero que puedan recibir bien este video. Ahora sí, comencemos. Primero que nada, como verán aquí en pantalla, tengo una pequeña imagen, NVIDIA GeForce Now. Para los que no sepan qué es este programa, bueno, es una aplicación diseñada por NVIDIA, claro está, que nos permite jugar videojuegos a través de internet. ¿Cómo es eso? Pues bueno, generalmente cuando tú juegas de manera normal, todos los recursos los carga tu computadora, es decir, el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene que hacer tu computadora. Sin embargo, a través de esto, ¿qué pasa? Bueno, a través de internet, los servidores de NVIDIA corren el juego que tú quieres jugar y lo proyectan en tu pantalla, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante a tomar. Si quieres jugar esto, te recomiendo yo que tengas una buena conexión a internet. En caso de estar en laptop o computadora, un cable Ethernet sería lo más adecuado, a mi opinión. Y bueno, en un momento vamos a ver que también se puede jugar en celular, en laptop, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo te recomiendo jugarlo en laptop y computadora, o bueno, PC, porque tienes esa opción más fácil de conectar a un cable Ethernet para tener una buena conexión a internet y no necesitas comprar adaptadores ni nada por el estilo, ¿ok? ¿Cómo descargamos esto? Bueno, en la descripción les estaré dejando los links de descarga de la página oficial de NVIDIA, pero bueno, perdón por eso, me voy a pasar acá. Listo, aquí estamos en Google Chrome, en este caso es mi servidor, puede ser Safari, etcétera, etcétera, el navegador que tú gustes, pero en este caso yo estoy aquí, ¿ok? Una vez que estamos en la página de NVIDIA, le vamos a dar aquí a Play Now. ¿Por qué Play Now? Bueno, porque esa es la parte que tengo que explicar. Como ven, tenemos dos tipos de membresías, por así decirlo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, tenemos la versión gratis, que nos da un acceso estándar y con una hora máxima de juego. Es decir, que después de una hora, la sesión se va a cerrar y tendrás que volver a iniciar el juego para que puedas volver a jugar otra hora. Y en la versión prioritaria o en la versión de paga, que cuesta $10 al mes o $10 al año, bueno, tienes acceso prioritario a los servidores de los juegos. ¿Por qué esto? Bueno, porque en sí GeForce Now ya salió de la fase beta, pero todavía tiene muchos errores y se sigue actualizando constantemente. En las actualizaciones a veces meten juegos, reparan los juegos, etcétera, etcétera. Y bueno, si tienes la versión de paga, pues podrás acceder a esto de manera mucho más rápida, casi inmediata. Tiene sesiones extendidas de hasta 24 horas, los digo por experiencia. Sinceramente yo creo que para jugar 24 horas seguidas debe ser un completo enfermo, pero bueno, en los videojuegos todo se vale, cualquier vicio es bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, si tu computadora lo resiste, puedes prender, bueno, puedes poner la opción de Ray Tracing. Esto, bueno, más que nada también es el juego que tú vayas a jugar, es decir, si el juego que vas a jugar está configurado, está diseñado, programado para que pueda correr Ray Tracing, pues lo puedes jugar. Y también depende de tu conexión a internet, porque dependiendo de la conexión y de la resolución de tu pantalla, como lo estaba diciendo antes, es la calidad que sale de los juegos. Sin embargo, yo considero que es una buena opción. Pero dejándose de lado, nos pasamos a la versión gratis, ¿ok? Fortnite es un juego que realmente sus partidas no son muy largas, son de mucho menos de media hora, incluso a veces minutos. Ajá, entonces puedes jugar bastante bien y yo creo que no tiene ningún problema, no te dan penalizaciones por si te sales o cosas por el estilo. Si vas a jugar un juego que tenga, no sé, una campaña más larga, partidas muy largas, pues sí te recomiendo a lo mejor esta. En un momento explicaré unos beneficios de esta. Pero bueno,
La versión gratis yo considero que es muy buena, por una hora, y además que cada tiempo, o sea, después de una hora no es así como que nada más puedas jugar una hora al día. No, 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 no. Juegas una hora, se te cierra la sesión, puedes volver a iniciarla y puedes jugar otra hora. Eso está muy bien en mi opinión. Ahora, yo sé que parece caro, son más o menos 200 pesos al mes, pueden investigarlo bien, en ese momento yo desconozco el valor del dólar, pero son más o menos 200 pesos para arriba, ¿ok? Puede parecer caro, pero en algunas ocasiones hay algunos productos, algunas páginas que te pueden dar códigos para que los canjees aquí y te hacen descuentos. En mi caso, yo conseguí, la primera vez que yo conseguí esta versión de paga, conseguí un código de HyperX, que y la promoción, bueno, básicamente era que por 6 meses yo pagaba 600 pesos. O sea, me hicieron casi un 50% de descuento, más o menos, a relación. Lo que pagaría por el mes, que son como 200 pesos, me hicieron 50% de descuento más o menos. Y la verdad es que está muy bien. Además de que, por ejemplo, tú puedes comprar una membresía. Le puedes decir a un amigo que compré otra membresía y tú le das tu código a tu amigo. Y luego tu amigo te da su código, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso está muy bien. Puedes canjear los códigos de tus amigos que también tengan esta aplicación. Bueno, me voy a subir a al tope de la página, como pueden ver aquí, tenemos Fortnite, Destiny, Apex Legends, Assassin's Creed, Valhalla, que es el nuevo que ha salido. Creo que no a muchos les terminó de gustar, pero pues igual está ahí. Cyberpunk 2077. Ajá. Entonces, sí, además de Fortnite, tiene un catálogo muy amplio de juegos. Incluso aquí abajo, podemos ver que se puede jugar en más. Tiene más de 800 juegos. Y se puede jugar en todas estas plataformas. Lo puedes conectar en una. Bueno, puedes proyectar en una televisión. Incluso me parece que hay algunas televisiones que sí soportan. Sí que sí pueden descargar aplicaciones como esta. En Mac. O bueno, en PC. En laptop. En una laptop. Bueno, en una tablet, perdón. En celular. Y en una consola. En este caso creo que esa es la consola de Nvidia. No estoy muy seguro. Pero bueno, entonces estos son todos los medios que podemos jugar. Ahora, para esto vamos a darle aquí. Play Now nos va a pasar acá. Eso ya lo hemos explicado antes. Vamos a irnos hasta arriba otra vez. Y vamos a darle aquí en descargar. Download. Bueno, download. Perdón, mi inglés, no es muy bueno. Y tenemos distintas opciones para poder descargarlo. Tenemos Windows, Mac, Android, Android TV. Y estas, como les decía, son versiones beta. Bueno, esta es una versión beta, pero les digo que se está actualizando constantemente. Y aquí nos permite jugar en Chrome y en Safari, ¿ok? En este caso yo no voy a usar estas opciones porque prefiero descargarlo. No, no tiene ningún beneficio, pero bueno, yo lo voy a descargar porque sí me gusta, ¿ok? Vamos a darle aquí. En mi caso yo tengo un sistema Windows. Y pues, si tú tienes Mac, aquí está Mac. En Android, pues lo tienes que descargar en Google Play. Y bueno, esta parte de aquí. Supongo que está muy bien si no tienes demasiada mucha memoria, aunque realmente el programa no sé a ciencia exacta cuánto pese, pero me parece que pesa muy poco. Creo que 1 giga o algo así, no sé, no pesa tanto, pero pues igual si no tienes espacio, puedes irte acá y cosas por el estilo, ¿ok? Bueno, pues le damos aquí a abrir GeForce Now. No se tarda nada en la instalación. Otro dato que quiero recalcar es que solamente gasta 2 GB de RAM, ¿ok? Miren aquí, bueno, aquí no se va a ver porque pues todavía no se instala y tengo además más aplicaciones abiertas con las que estoy grabando este video, ¿no? Pero sí, básicamente no gasta casi nada y eso es lo mejor, ¿no? Porque pues en una computadora de bajos recursos a veces solamente tenemos 4 GB de RAM y lo que menos queremos es que nos gaste pues más de lo que tenemos, ¿no? Esperamos un momento para que se descargue un poco, bueno, para que se vaya terminando de descargar, mejor dicho. Y de una vez, bueno, vamos a insistir. Bueno, ya descargó. Les iba a decir algo, pero ya no. Entonces, pantalla completa. Aquí son los términos. Pero bueno, yo siempre los voy a aceptar y continuar. Lo he dejado un momento. Si quieren ponerlo en pausa, pues pueden ver lo que nos ha dicho. Siempre que iniciamos, siempre que descargamos por primera vez GeForce Now, nos va a dar un pequeño tour. Aquí está videojuegos. Galería, etcétera, etcétera, el buscador. Y bueno, también una cosa que quiero decir de GeForce Now es que cuando nosotros, por ejemplo, si hacemos una, si, ten, si tenemos, si matamos gente en Fortnite o hacemos una buena jugada, nos va a tomar unas pequeñas capturas y las va a guardar aquí también, ¿ok? Nos las va a guardar en nuestro dispositivo. Eso está muy bien porque, por ejemplo, si hiciste una jugada así súper buena, súper padre, te va a mandar fotos o cosas por el estilo.
Otra cosa que quiero recalcar es que no solamente se limita a estos de aquí. Como ven, aquí hay muchos juegos. Tenemos, bueno, tenemos algunos famosos que puedo decir yo. Está The Witcher Wild Hunt, Rainbow Six, Apex Legends, Rocket League, Cuphead, etcétera, etcétera, ¿ok? Para poder jugar estos juegos, pues obviamente los tienes que tener. Ese sí es un requisito. En el caso, bueno, en este caso, como ven aquí dice Free to Play. Todos estos juegos, pues no tienes que pagar. Solamente tienes que iniciar con tu sesión de Epic Games, de Steam, de Ubisoft, de Riot Games, etcétera, etcétera. Eso es lo único que tendrás que hacer. Pero si tú ya tienes videojuegos, no sé, a veces en mi caso, yo tengo muchos juegos que regala Epic Games. Y pues así es como he hecho gran parte de mi colección, incluso pues, me atrevo a decir. Y pues puedo jugarlo sin ningún problema. Solamente con vinculo mi cuenta y ya. Ahora, ya que estamos acá en el programa de GeForce Now, le damos acá en iniciar sesión y nos va a mandar a una pestaña, su navegador. Y bueno, aquí podemos crear una cuenta. En este caso voy a enseñar, bueno, solamente voy a dar el proceso de cómo hacerla, porque yo ya lo tengo y solamente es cuestión de que yo inicie, ¿ok? En este caso creo que me he equivocado un poco. Vamos a regresar acá. Nvidia. Sí, en Nvidia, perdón. Pero bueno, esperamos a que cargue. Y vamos a darle en usar otra cuenta. Esas son las cuentas que yo he creado. Ok. Pues ahí está un correo de la de abajo, de la que decía GameLab. Yo no tengo esta en la versión de paga. Pero pues, bueno, ¿no? Podemos crear una cuenta, como dice aquí. Dirección de correo, tu nombre, tu name tag, tu contraseña, tu fecha de nacimiento, el CAPTCHA, etcétera, etcétera. La verdad es que es súper sencillo hacer ese tipo de cosas, no toman mucho tiempo. Pero como ya les decía, yo ya tengo la versión de paga, así que me voy a limitar a iniciar sesión. Vamos a cerrar esto. Me voy a limitar a iniciar sesión en la cuenta que yo ya tengo de paga, ¿ok? Entonces, una vez que haga eso, volvemos. Ok, una vez que nosotros hayamos iniciado sesión, y bueno, en el caso de los que la hayan creado, les habrá llegado un correo de confirmación que tendrán que abrirlo para que su cuenta se active. Y bueno, una vez realizado todo esto, nos va a salir esta parte de aquí. Usted está conectado, cierra esta pestaña y vuelve a la aplicación GeForce Now en su dispositivo para comenzar. Cerramos, volvemos a GeForce Now y como vemos, ya estamos conectados, ¿ok? En este caso, como ya les decía, podemos conectar aquí en cuenta. Bueno, mejor voy a cerrar eso porque está mi información personal. Pero bueno, le damos a cuenta. Podemos vincular aquí distintas cuentas. La de Epic Games, Steam, Ubisoft, como les iba diciendo. Y bueno, aquí pueden ver mi biblioteca. Como les decía, muchos de los juegos que yo tengo los regala Epic Games. Algunos sí los he comprado. Pero bueno, este es un catálogo muy extenso. Y la verdad es que para ser gratis yo no le veo ningún inconveniente. Ahora sí, a lo bueno. Ah, bueno, me voy a regresar un poco para que puedan ver el proceso. Solamente le damos aquí en buscar. En este caso, pues el juego que tengamos. Hay algunos que no están, hay otros que sí. En este caso, yo quiero jugar Fortnite. Le damos en la parte de jugar. Y bueno, como ya les decía, yo ya tengo vinculado todo. Solamente les va a pedir iniciar su sesión de Epic Games. Como si iniciaran de manera normal, como si hablaran en el iniciador. Les va a decir que ingresen su cuenta, su contraseña, lo de siempre. En este caso, es lo que les quería explicar. Como les estaba diciendo antes, si su computadora lo soporta, pueden en algunos juegos poner la opción de Ray Tracing. En mi caso no es así. Y más que nada también es por la conexión a internet, ¿ok? Como ven aquí, puedo experimentar tartamudeo o alta latencia, a pesar de que estoy conectado con un cable a internet. Su red admite reproducciones hasta una resolución máxima de 366 por 768 píxeles a 30 FPS, ¿ok? Esto es verdad y a la vez no. En un momento lo observaremos, ¿ok? Aquí te dan algunos consejos que tú puedes hacer para tener mejor internet. Pero en mi caso lo voy a dejar así. Le voy a dar en continuar y bueno, vamos a iniciar el juego. Antes que nada quiero decir que la verdad es que yo soy un tremendo manco en Fortnite.
De hecho, no llevo mucho tiempo jugando, me lo presentaron hace un mes, tal vez. Ha salido rima. Pero bueno, la verdad es que es un juego que a mí me ha gustado. Considero yo que es tiene un buen competitivo. Y además me entretiene mucho, ¿ok? Sí, me ha enganchado. No tanto como otros juegos, pero sí me ha enganchado, ¿ok? Sin embargo, la verdad es que me ha interesado empezar a mejorar en este juego. Porque, como ya les decía, muchos de mis amigos también juegan esto. Y pues yo no he podido jugar con ellos precisamente porque mi computadora no cumplía con los requisitos. Sin embargo, ahora ya puedo hacerlo. Así que voy a practicar, etcétera, etcétera. Ok. Como les decía, soy un manco, no termino los pases, a veces ni los compro. Incluso aquí pueden ver que tengo la skin que regalaron el día de ayer. Creo que no sé si sigue en la tienda todavía hoy, pero bueno, ahí está. Y además de eso, no sé qué más decirles, la verdad. Pero bueno, vamos a darle en batalla campal. Solamente, ni siquiera voy a jugar la partida, solamente le voy a dar, voy a cancelar eso. Vamos a cambiarlo en solitario. Listo, solitario, jugar. Solamente le voy a dar a bueno, ¿cómo decirlo? Solamente le voy a dar a la partida al inicio, antes de saltar del autobús, para que ustedes puedan ver a cómo me va, ¿ok? A que cuántos FPS llevo y cosas por el estilo, ¿ok? En la parte de la descripción les voy a dejar las especificaciones de mi computadora. Es una laptop Asus, me sirve para todo, menos para jugar, pero pues ya no tengo ese inconveniente. Y ni siquiera tengo tarjeta gráfica. En un momento verán que es así. Tengo, no sé cómo se llaman esos procesadores, creo que les dicen APU, pero en mi caso no sé bien, a ciencia exacta. Tengo un Intel Core i5 de octava generación, Intel Graphics, como les iba diciendo, pero creo que no tiene una tarjeta directamente insertada en el procesador, ¿ok? No sé cómo está esa parte de mi computadora, pero no tiene tarjeta gráfica, de eso sí que estoy seguro, ¿ok? Bueno, pues como ven, ahí tengo arriba en ping de 29, todo va perfecto, todo va correcto. Los FPS sí se vuelven un poco locos, pero la verdad es que no da tirones. Digo, para las especificaciones de mi computadora, ya la verdad es que no le veo ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, bueno, ya vamos a saltar y como les dije, iba a terminar el video aquí por esta parte. Espero que les haya gustado, si fue así, pues suscríbanse, denle like al video, compártanlo y pues nada. Aquí termino yo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.